emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que va por AM1220 Ecomedios todos los jueves de 15 a 16. Y bueno, sin perder más tiempo, ya los presento. Ahí está el doctor Jorge Neira, que lo estoy viendo, y el doctor de los Santos. Jorge, buenas tardes. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Raúl por estar acá. ¿Cuál es el tema que nos toca hoy? Gracias, Raúl, por estar acá. Simplemente comentar que Raúl tiene una amplia experiencia en la docencia. Es docente universitario y profesor titular hace muchos años. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Y la verdad que para nosotros es un lujo tenerlo acá, sobre todo para discutir este tema que me parece que necesita un debate amplio de toda la comunidad. Bueno, ustedes se acuerdan que nosotros hicimos la vez pasada un encuentro con Claudio Ortiz, que es el subsecretario de Calidad y de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, con quien hablamos de la propuesta sobre el tema de las residencias. Este martes, antes de ayer, digamos, hicimos una reunión en la academia donde Claudio, Emiliano López y Emiliano López abarcaron los temas de la residencia con las sociedades científicas. Había no menos de 40 sociedades científicas ese día y se discutió bastante todos los temas de del proyecto de ley. En este momento hay tres proyectos de ley. Uno es el proyecto que presentó el Ministerio, otro es el proyecto que presentó la senadora Zapag y otro proyecto que es el senador Jetlin, que aparentemente están compatibilizando porque son bastante coincidentes en algunos aspectos. Así que, Raúl, te agradecemos mucho que estés acá. Y la idea de hoy es seguir reflexionando, por eso le pusimos reflexiones sobre la temática, ¿no? Y vos sos uno de los expertos que tienen siempre reflexiones muy, muy adecuadas para escuchar, y por eso es que te estamos dando este espacio para que te puedas explayar sobre el tema. Así que, Raúl, cuando quieras, te escuchamos. Gracias, Jorge. El agradecido soy yo porque me interesa muchísimo conversar y perfeccionar ideas acerca de un problema candente que cada vez se va acentuando más, lamentablemente, en nuestro país. Vi atentamente la reunión anterior y la anterior de la anterior, así que tengo información sobre qué caminos se han transitado, y a mí me gustaría hacer un enfoque un poco alternativo de la cuestión procesal. Es decir, esto no es una foto, sino que es una película que empieza, si ustedes quieren, en el jardín de infantes o aún antes, con la disolución de las familias, el desorden que uno ve en televisión, si ustedes quieren, como botón de muestra, la situación de conyugal o las relaciones familiares que dan los artistas, los cruzamientos, todo eso es un germen que se va desarrollando en la temprana educación, empezando por la escuela primaria. La tragedia es que a los 10 años la mitad de los chicos no sabe leer ni escribir por su cuenta, no entienden lo que leen. Si esos niños avanzan hasta el final de la escuela primaria y llegan a graduarse con el esfuerzo de las instituciones y de la familia y van al colegio secundario, naturalmente que el fracaso está asegurado, y eso explica el 45% de fracaso de los graduados que abandonan la carrera de secundario, que es una cosa elementalísima y que diría hoy que es un elemento indispensable para luchar en la vida. De todas maneras, los que pasan, los que se gradúan, como sea, ingresan a la universidad. A las universidades, que tienen diversidad de estructuras como para evaluar los conocimientos previos y la capacidad de avanzar en el conocimiento específico de la carrera. El problema reside en que es muy difícil recuperar en un año yo voy a hablar de la UBA, que es mi casa, que es la casa donde yo he vivido y que a la que quiero fundamentalmente, ¿vale? Que las críticas son las críticas positivas. Querer recuperar en un año de CBC lo que no se aprendió en 5 años del colegio secundario es remoto, es una tarea imposible. De hecho, los muchachos no lo cursan en un año, sino que la mayoría requiere más tiempo para cursar las materias, dar los exámenes, ser aplazados, volver a darlas por enésima vez y pasar a las cansadas a la carrera en sí. En el mejor de los casos, en nuestra carrera de medicina, en la UBA, la carrera dura 7 años. 1 de CBC y 5 años de cursadas y 1 año de holgorio al final, que algunos llaman internado anal rotatorio o práctica final obligatoria,
pero que en realidad es un jubileo donde los alumnos que fueron torturados con materias estructuradas, materias perfectamente definidas, tienen libertad absoluta de hacer lo que quieran. Y en general, lo que quieren es recuperar el gimnasio, volver a tostarse un poquito el sol, salir con los amigos y hacer de vez en cuando alguna materia. Esto que yo digo sarcásticamente es absolutamente real y cierto. Los que se gradúan, los que llegan a graduarse, tienen el problema de la residencia. Ese problema se puede soslayar porque la residencia no es obligatoria y lamentablemente con la aprobación de la última asignatura en la carrera de medicina y un trámite simple en una ventanilla del Ministerio de Salud, ese graduado, no digo médico, ese graduado tiene patente de corso para trabajar como médico. Lamentablemente, ellos mismos se dan cuenta que la dotación de la capacitación que llevan, tanto práctica como de ejecución de procedimientos, es nula, porque el residente tiene que estructurar una formación desde el principio. El principio empieza con la semiología y la anamnesis, esa cosa tan dejada de lado, que Marañón decía que el principal adelanto del siglo XX, ahora estamos en el XXI, había sido la silla, porque el paciente tenía la ventaja de poder dialogar con un médico y el médico integrar un diagnóstico, una hipótesis, etc. La carrera de medicina, estoy hablando de mi casa, de la UBA, pero prácticamente hay similitudes y pequeñas diferencias con las otras, es la suma algebraica de un montón de materias que se dan en forma más o menos inorgánicas. El profesor de urología considera que la urología es lo máximo en la vida, de hecho le ha dedicado su vida, y quiere que el alumno aprenda como un embutido, del principio al fin, todos los requisitos que tiene la disciplina, procedimientos, conductas terapéuticas, complicaciones, causas de muerte. Inmediatamente después, sin ninguna organicidad, y ahora enseguida digo por qué no hay organicidad, el alumno termina su ciclo de urología y pasa a hacer el ciclo de medicina interna, por ejemplo. Entonces ya le toca medicina interna a uno, si a otro le toca obstetricia, y a otro le toca dermatología, y en realidad no hay ninguna correlación entre las materias, no hay ninguna integración. Integración que se da en la práctica, que se viene a dar en la tarea cotidiana, y el gran integrador, el elemento indispensable para la educación médica, es el problema de los pacientes, o de los grupos sociales, o de las sociedades, pero en definitiva son siempre problemas a resolver con los conocimientos, pero además con la habilidad como para aplicar y seleccionar los conocimientos al fin de la solución. En realidad, las materias que se dan son absolutamente inconexas. Tan inconexas que, como para aprovechar el tiempo, que la saturación que enseguida voy a decir de dónde viene, es imposible que todos los alumnos estén cursando una materia que es antecesora de otra, sino que tendrán que hacer la materia que esté descubierta para que haya una posibilidad de ubicarlos como corresponda. Yo me acuerdo cuando estaba a cargo de la cuarta cátedra en el Hospital de Clínicas, que cuando tenía, por ejemplo, el módulo de semiología de digestivo, bueno, con una lógica tremenda, quería empezar con la semiología de la boca y el esófago. El experto en el tema, había expertos realmente muy distinguidos en la clínica, la calidad docente es de primera, sí, pero ese día de la clase ese hombre tenía que trabajar en su obra social. La verdad es que consultaba con otro, y al final empezaba el módulo de digestivo con colon. Y después del colon pasamos a vías biliares. Y después, pero no era la maldad de la gente, sino que era la necesidad de que los alumnos estuvieran distribuidos de tal forma que no hubiese plétora en algunos momentos y docentes desocupados en otro. Es decir, que la organicidad de la cosa está muy alejada. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y creo que en algunas facultades privadas que conozco, esto no ocurre porque el número que manejan es un número acotado. Es un micronúmero, es un numerito que cuando nosotros que venimos de la UBA, que manejamos miles, mega unidades, realmente ver esos números no nos entusiasma porque nos gusta el tumulto de los alumnos en los pasillos, el murmullo de los alumnos que debaten, pero a veces ese murmullo no es constructivo, sino que es un poquito de aquelarre y de desorden. Yo, para que tengan una idea, debo decirles que este año del CBC pasaron a la Facultad de Medicina, lo que en el lenguaje cotidiano se llama empezaron la carrera, porque pareciera que el CBC no es la carrera. Ingresaron, podríamos hacer un jueguito, ustedes me podrían decir, yo pudiera tener la opinión de ustedes, les preguntaría cuántos calculan que entraron. Como no estábamos conectados, lo voy a decir yo, entraron más de 11.000 alumnos.
11.000 alumnos que vienen después de cursar el CBC varias veces, en fin, algunos dan reiteradamente las materias, ingresan a la Facultad de Medicina, que los recibe con tenedor y cuchillo, porque realmente es una LUT de alumnos. Y la consigna tácita, muchas veces, tácita no dicha, pero consensuada, es que las materias de los primeros años deben ser tan difíciles, pero al mismo tiempo deben tener la propiedad de abonar el número de alumnos. Y es así como la cantidad de aplazos, muchas veces arbitrarios, muchas veces alumnos que no saben la respuesta, no porque sean burros ni porque no han estudiado, sino porque no tienen cómo hacerlo, no tienen las enzimas intelectuales para digerir los conocimientos. Entonces, ese número lleva a una consecuencia. Yo no me voy a poner como ejemplo, porque si fuera yo el ejemplo sería muy malo, pero cuento qué pasaba con mis compañeros de curso cuando nosotros entramos a la facultad. Teníamos prácticos de anatomía 3 veces por semana, de 8 a 12, de 2 a 6 y de 6 a 10. Había 3 turnos y podíamos ir, teníamos que ir porque nos pasaban lista y nos dejaban libres si no íbamos, 3 veces por semana. En este momento, los trabajos prácticos de anatomía, por razones obvias, porque no hay lugar para tanta gente, hay que desglosarlo, hay que separarlo en el tiempo, en este momento los trabajos prácticos se hacen cada 15 días. Trabajo práctico de 4 horas cada 15 días, en torno a mesas de mármol, donde hay despojos humanos, porque realmente pasan tanto grupo que los preparados anatómicos se transforman en despojos ilegibles. En una ocasión me tocó hacer una visita a mis amigos anatomistas, y sobre la mesa de mármol estaban los preparados para considerar 3 temitas, 3 temas pequeños de anatomía, que era el abdomen supramesocólico, el aparato genital masculino y el aparato genital femenino, en una sentada de 4 horas. Se imaginan que lo que podían ver los chicos, a los 10 minutos estaban hablando de qué iban a hacer a la tarde, iban a consultar el libro de anatomía y el práctico no servía para nada. Con un agravante. El agravante es que en las mesas de anatomía había, uno se daba cuenta por el lenguaje que se barajaba, había muchos brasileños. Y se calcula que un 30% de los cursantes de primer año son hermanos estudiantes de la República de Brasil. ¿Por qué vienen? Bueno, por la excelencia que tiene la UBA y además porque es gratis y fácil. En cambio, en la Facultad de Medicina de Brasil hay un criterio selectivo de ingreso, es muy costoso, etc. Ese desequilibrio de criollo del Río de la Plata y criollo del Río Grande do Sul se manifiesta más grave aún en la unidad hospitalaria. Porque ayer me comentaron que casi el 40% de los alumnos que están haciendo la unidad hospitalaria en el Hospital de Clínicas provienen de la hermana República de Brasil. Por consiguiente, ese número va creciendo y va a llegar un momento en que van a empatar. Y ahí vamos a la eterna discusión. La educación tiene que ser gratuita, en realidad nada es gratuito, sino que tiene que ser financiada para los que tienen méritos académicos. Y no es gratuita porque se paga con los impuestos que todos aportamos, obligadamente. Los hermanos de Brasil no aportan nada, aprenden, son buenos alumnos en general, se gradúan y se van, por suerte, para no hacer mayor la plétora de médicos de nuestro país. El problema reside en que los alumnos argentinos no son instados desde la escuela primaria, probablemente, la secundaria seguro y la universidad seguro, el terciario seguro, no son instados a la superación y al esfuerzo. Más bien es el facilismo. Esta semana nos tocó ver algo absolutamente inesperado. Vos, Jorge, me vas a entender. Los padres de los alumnos que tenían más de una materia previa del Colegio Nacional de Buenos Aires, lo sé. Hicieron un movimiento para pedir que por esta vez, por la pandemia, se violara el reglamento que viene desde la época de Rivadavia, que cuando tienen más de una, no pasa. En vez de exigirles que se esfuercen y que cursen de día, de noche, de trasnoche, los padres fueron en manada a litigar a las autoridades. Autoridades contestaron con el reglamento, pero no está jugado, no está decidido si realmente en algún momento, pobres chicos, les vamos a dar la posibilidad. Entonces, sí, te hago un solo comentario de lo que decías. Primero quería remarcar lo que escribiste en el libro que se hizo en el encuentro interacadémico, donde vos trabajaste el tema de educación, que la verdad que es muy recomendable porque haces ese recorrido casi del jardín de infantes hasta la universidad. Y me parece que es interesante para entender en qué condiciones llega el alumno, como muy bien lo aclaraste.
Yo fui ayudante de anatomía 6 años, hasta que era residente el primer año, así que conozco tan bien lo que decís, porque yo daba 3 veces la misma charla por turno y tenía los 3 turnos que vos decías, así que daba 9 veces el mismo tema. Claro, Y sí. el tema era el trabajo que me costaba hacer el preparado y lo rápidamente que se destruía, digamos, en la mesa de Seguro. disecciones, ¿no? Sí. Así que, y ya te digo, estoy hablando de hace casi 40 años. No, no digo casi, sino hace 40 años. Lo que te quería decir del Nacional, fueron 123 chicos que tenían dos, como vos bien decís, dos previos. Históricamente, digamos, se podía cursar con una sola, y se puede cursar con una sola. Y lo que escuché, tanto desde Sorsoli, que fue el ex rector, como desde la rectora actual, es la idea de sostener, digamos, esta normativa y eventualmente poner algún turno más a fin de febrero para darle la opción a los que tienen una previa para que la vuelvan a dar. Yo creo que esto debería ser a lo sumo lo que hay que hacer con los con lo, porque si no es una forma de garantismo que no le sirve a nadie, no le sirve al alumno, no le sirve al colegio, no le sirve a la sociedad, ¿no? Sí. Van aquilatando una deuda que se manifiesta en el ciclo superior de formación y que Claro. hace que haya tantas deserciones, sobre todo a nivel universitario, ¿no? Que empiezan y abandonan. Lo de Sí. Sorsoli yo lo escuché, fue una respuesta muy, muy razonable, la que digo, es un tipo muy lógico, profesor de matemáticas además. Sí. Dijo que los padres tenían derecho a peticionar, porque es un derecho constitucional. Y Obvio. las autoridades tenían la obligación de aplicar la ley. Y en la ley, el reglamento dice que más de una privada no pasa. Así fue Dos o todavía. más. ¿No es cierto? Desde Mitre, Para desde la que. época de Mitre, 1868 fue Claro, la primera promoción. que fue el que hizo el Colegio Nacional, es Yo soy cierto. promoción 101. Bueno, mejor no hablar 101. de años, ¿eh? No, no. Hagamos el acuerdo, los años no se tocan. Pero quiero decir que la enseñanza, la conclusión es que el esfuerzo no es visto como algo meritorio, algo necesario, necesario para cursar y para vivir, porque la vida requiere esfuerzo, requiere Obvio. tarea denodada, una tarea de dedicación para lo que uno hace, aunque uno venda alfajores o venda maníes, todo eso no se enseña y me parece que es un déficit importante que explica lo que termina pasando. Ahora bien, los alumnos cuando llegan al internado rotatorio es cuando dan las urras, tanto dan las urras. Y los alumnos cuando dan la última materia comunican a sus familiares y amigos que Que voy se a hacer recibieron, que se la recibieron. Ese día le tiran mayonesa, le tiran mostaza, los bañan si es invierno con agua fría. En fin, es el día de celebración porque el internado rotatorio es un trámite. Y en realidad el internado rotatorio fue creado con una muy buena intención de integrar conocimientos, ¿eh? Que el alumno, que ya tiene todas las materias cursadas y aprobadas, pueda, ante problemas que por definición son complejos, aún un individuo con un resfrío es un problema complejo, porque no será este problema de COVID, ¿no? No será, y hay que empezar a pensar. Entonces, en lugar de hacer eso, la plétora que hay en primer año se manifiesta a la salida. Por eso yo decía que hago un análisis procesal, es una cosa que no se da aislada en el espacio. ¿Dónde ubicamos los alumnos en el internado rotatorio? Tenemos dificultades en ubicar los alumnos para la cursada de las materias, porque si entran 11.000 en la Facultad de Medicina desde el CBC, pasan del ciclo biomédico al ciclo clínico alrededor de 5 a 6.000 alumnos. Sí. La capacidad concedida por las unidades hospitalarias y los centros de formación, que no son unidades hospitalarias, cubren alrededor de 1.200, 1.300, 2.000 plazas en el mejor de los casos. ¿Y con nosotros qué hacemos? Entonces, ese rol, lamentablemente, a mí también me correspondió ejercer con gran pesar de mi alma, pero en ese momento yo era secretario académico y tenía que ubicar a los remanentes donde fuera. Y si un docente quería abrir una unidad hospitalaria en la ruta 2, a la altura de las empanadas, de las medias lunas, yo estaba de acuerdo y le mandaba alumnos. Y el asunto era ubicarlos, porque tenía la muchedumbre en el pasillo de la facultad y no había dónde mandarlos. Entonces, claro, era fácil, porque el asunto era tener aulas grandes donde un docente profiriera una clase para 10, para 100 o para 1.000, el problema de amplificador más que de contacto, relación médico-paciente, docente-alumno. Problema que cuando llega el internado rotatorio, el alumno tiene que someterse al contacto con paciente, y el paciente someterse a ese alumno casi médico, siempre supervisado, y lo digo sarcásticamente porque no siempre están supervisados. Y además los supervisores muchas veces no tienen capacidad
científica, formativa, porque les mandaron alumnos que ellos no querían. Y entonces realmente es un malentendido, porque se juntan con el paciente, se aburren, el paciente no sabe qué quieren, y el alumno termina no yendo. A mí me consta, podría decir el lugar, hace bastantes años, donde un profesor de una materia llamada chiquita le dijo al alumno que lo mandaron para el internado rotatorio: pibe, no vengas, yo te firmo. Con lo cual, el alumno le sacaba de encima la carga de ir a hacer la materia esa que no le gustaba, y el docente tenía que dejar de perder tiempo, entre comillas, con alumnos. Entonces, el internado rotatorio, que tenía una intención muy buena, en la práctica no la cumple. Y es un año que le roba a la cursada. Bueno, claro, que algunas ideas de las cuales compartimos, ¿no?, con Jorge, habría que incorporar ese año un aprendizaje efectivo, una carrera un poquito más corta de materias que en realidad se dan cosas que a uno no le interesa. Cuando se da ortopedia, explican los distintos tipos de prótesis de cadera. A un alumno, ¿qué corno le importan las prótesis y los modelos? Entonces, la idea sería hacer un poquito más corta y que el alumno tenga un año de práctica intensiva, real, en ese internado no rotatorio. Sí, hay que tener en cuenta, Raúl, que creo que el total de horas del internado, de la práctica final obligatoria, es de 1.440 y medicina sí. Tiene 5.000, por lo más de 5.000, o sea que quedarían todavía alrededor de entre 3.800 y 4.000 horas que quedan en la carrera. Cuando en realidad en casi todos los países desarrollados la carrera de medicina está alrededor de las 3.000 horas. Digo esto porque, digamos, aporta lo que vos decís, que hay que mejorar la calidad de la carrera para hacerla más corta. Exacto. Y después definir qué se hace con ese alumno para que pueda ejercer como profesional de la medicina, ¿no? Exacto. Porque en esos países que vos decís, sería impensable que un alumno, por aprobar la última materia, que puede ser dermatología, infecciosa, cualquier cosa, ese día mágicamente se pueda poner en la chapa en su casa y atender como médico. Claro. Le van a exigir una instancia formativa, verificable y supervisada. Cosa que en este país se llamaría, voy a decir una mala palabra, residencia. De manera que la residencia sería una solución en la medida que se incorpore a una carrera un poquito más corta, porque en definitiva la formación de un médico graduado de residente lleva 10 años de vida. Y ese médico empieza a trabajar a los 30, cuando en realidad sus compañeros de curso que no hicieron residencia hace 4 o 5 años que están acomodados, entre comillas, acomodados en alguna actividad laboral productiva desde el punto de vista económico. Así que la residencia en alguna medida se ve como una pérdida de tiempo. Además de los avatares que lo comentaron en la reunión pasada y que yo comparto. Si quieren, después les cuento algunas cosas que nos pasan en el hospital de clínicas, donde nos cuesta conseguir residentes. Eso te iba a decir, Raúl. Son las 15:30, tenemos que hacer un corte de un minuto. Así Perfecto. Que me parece que hay temas muy interesantes para retomar esto que vos decís, que es el tema de la residencia y el análisis un poquito de qué cosas hay que poner, digamos, en la temática para la discusión, para poder generar una residencia de calidad en todos lados. Así que si te parece... Esperamos. Bien, pido disculpas por la chacha, pero es un tema que ustedes se han contado. No, es que yo creo que es sumamente importante, sumamente importante. Así que bueno, vamos al corte y nos vemos en un minuto. Bien. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Mira,
Respirá. Disfrutá su gastronomía. Despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Después del corte con Políticas Públicas 2030, en un programa muy interesante con el doctor De los Santos y por supuesto con Jorge Neira, nuestro académico de lujo. Así que Jorge, te dejo con el programa. Bueno, muchas gracias, Horacio. No sé, Raúl, si estás ya disponible, si te ve, digamos, en la pantalla, pero no te veo la cara. Bueno, estoy bien, no se pierde nada. No, pero debe ser que no, que tenés que conectarte con el video. Sí. Ahora sí. Ahora perfecto. Bueno, estamos hablando de un tema que es muy, muy conocido por vos y que es el tema de la residencia, ¿no? Y yo creo que la residencia tiene varios aspectos que habría que discutir y charlar, y me parece que, bueno, vos sos uno de los indicados porque tenés una gran experiencia en este aspecto. Así que adelante, Raúl. Bueno, reinicio con una declaración de principio. Yo a la residencia la quiero, la amo. Mi vida, mi formación inicial se hizo en una residencia donde hice la unidad hospitalaria y donde tuve la suerte de complementar lo que me habían enseñado durante la carrera con los enfermos, ya con los que habían sido mis instructores en el aula, eran mis instructores en las salas de internación. De manera que la quiera no es un capricho ni una cosa absurda, sino que una cosa bien, bien digerida. Bueno, una de las cosas que la gente se olvida es que el término residencia apareció en Estados Unidos con un cirujano que era muy conocido, digamos, que era de la época de Freud, digamos. Digo que era la época de Freud porque también era fue adicto a la cocaína por el tema de que era un dentista, un cirujano dentista que necesitaba utilizar un analgésico y descubrieron la cocaína y entonces para ver cuáles efectos que tenía lo probó. Y ahí fue donde comenzó en el Johns Hopkins. De hecho, está la sala y su oficina, donde él comenzó la residencia, que era la gente que iba a residir en el hospital con él para aprender la especialidad, ¿no? Claro. Bueno, nuestra residencia querida de medicina interna, dicho con muchas carrillos, la materia más importante de la carrera, la inició el maestro Osler en Johns Hopkins, claro. donde tuvo la idea de la ocurrencia de llevar alumnos a las clases y a las salas de internación. Y después, naturalmente, la residencia. Y justamente con Johns Hopkins. Por eso, yo, en Hopkins. Ahora, la aclaración no es baladí, porque voy a hacer algunas críticas y que no parezca que yo quiero destruir la residencia, todo lo contrario, quiero robustecerla y fortificarla. En nuestro hospital, en el hospital de clínicas, cuando yo estaba a cargo de la cuarta cátedra, había habitualmente peleas, discusiones, por ocupar los lugares de medicina interna. Es decir, los mejores puntajes elegían medicina interna. Ya había una pequeña colita de crisis, muy chiquitita, que alguna vez tuvimos que salir a buscar un residente para completar la plantilla de una cátedra, porque era vital, no porque la cátedra no funcionara si no venía este muchacho, sino porque no se cubrían las guardias. Y ahí tenemos uno de los temas, ¿no? Si llegan a parar los residentes, las guardias, después les cuento qué pasó un día que hubo un paro de residentes. Yo era jefe de clínica, me quedé a dormir en el hospital, en la sala de residentes, cosa que me hizo mucha gracia. Pero empezó a correr el efortil para los enfermos chocados. Los médicos de planta le indicaban efortil. La presión no le subió. De manera que los residentes cumplen un rol asistencial. Eso en esa época también, Raúl. Bueno, está bien. Pero quiero decir que los residentes, que deben estar siempre supervisados, muchas veces están solitos con su alma, y además en tareas muy complejas, como puede ser terapia, o puede ser una sala de internación donde hay enfermos que merecerían estar en terapia. Entonces,
El problema está en que la residencia sufre la crisis de la atención médica en general. Por ejemplo, hablando con los médicos, con los responsables de la educación médica de clínicas, que se debaten tratando de mejorar la calidad de la residencia, me decían que muchos residentes entran y se van, y no entran los mejores en el sentido de los que están mejor posicionados en los puntajes, sino que entran de la mitad para abajo, lo cual es accesorio, no es un puntaje que califique personas, pero es una idea. ¿Y por qué se van? Bueno, los residentes en el clínicas cobran más que los residentes de la municipalidad. Sin embargo, se van a la municipalidad o pasan a otro lado donde tienen posibilidad de reubicarse. ¿Qué es lo que no les gusta? No les gusta un régimen excesivamente cargado de responsabilidades y de carga horaria, donde se incumple metódicamente una disposición legal nacional con número de ley, que es el descanso posguardia obligatorio. Ahí no existe. En mi época, jocosamente, si ustedes me permiten para aflojar un poco la tensión de lo que estoy diciendo, debo decirles que aprendí a usar el Securo, que es un fármaco muy útil para la sarna, porque los residentes, tanto caballeros como damas, dormían en una habitación con una cama abajo y una cama arriba, y cambiaban las sábanas una vez por semana. Si un residente tenía un paciente con sarna, esa sarna iba a la sábana y la sábana transmitía a todo el grupo de residentes que tomaban cuidadosamente su pastillita de Securo y se curaban. Entonces, a pesar de todo eso, era muy buscada. Y en este momento esas cosas pesan mucho. Los residentes están cansados de empujar camillas, textualmente dicho, ¿no? Sí, hacen tareas que no son de residente ni de aprendizaje, sino que son necesarias desde el punto de vista humano, pero que les roban tiempo y les roban cansancio y les roban horas de descanso. Y si pueden, se van a otro lado. Ahora bien, sí. Tengo una pregunta para hacerte que con respecto a lo que vos decís. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la carga horaria. Y hay un tema que se discutió el otro día y que yo creo que tiene mucha trascendencia, que es cuál debe ser la categoría laboral del residente, porque digamos hay acá discusiones tanto en el ámbito privado como en el ámbito público del costo, digamos, de generar un contrato laboral con el residente, cosa que yo comparto, y porque bueno, obviamente es diferente considerarlo un trabajador. Pero hay que tener en cuenta que en principio es un profesional porque hasta tiene una matrícula habilitante. Me gustaría saber qué opinas al respecto. Yo creo que hay que cumplir la ley. Y la ley dice que toda actividad del residente tiene que ser supervisada. Siempre tiene que tener alguien de mayor jerarquía que lo conduzca y que se responsabilice del resultado. Y creo que hay que cumplir la ley en cuanto a las previsiones de la ley, en cuanto a que es un ser humano que en la medida que se fatiga su cuerpo y su mente propende a mayor cantidad de errores que pueden repercutir en la salud de semejantes. Y en eso es una medida sabia, pero tomada por alguien que no conoce la residencia, y es que dijo dos guardias a lo sumo por semana, separadas por 48 horas, y que además siempre, después de las 12 horas de guardia de 12 horas no más, tengan 6 a 8 horas de descanso fuera de la institución. Hacer eso es más difícil que anular el celibato de los sacerdotes. Porque cuando el residente termina su guardia y quiere irse a su casa, que a veces está lejos y le va de ida y de vuelta, ¿quién se encarga de los pacientes de ese médico, de ese residente? Lo que pasa es que uno dice, pero no hay un médico de planta. No, porque los residentes cubren las funciones de médico de planta, porque han, con la idea de que aprendan, con la idea de que... Y además los residentes son invasivos, por otra parte. Son jóvenes que chancean con los viejos, con los canosos, que sabe el viejo, ellos sé, la cosa. El que viene en terapia, vuelve a derrotar por terapia, es un campeón olímpico, es el tipo que sabe de todo en clínica. Entonces, ocupan lugares y los médicos de planta los van cediendo y se tienen que quedar al día siguiente, pero eso es antirreglamentario. Eso va en contra de lo que dice el reglamento. De manera que me parece que habría que cumplirlo, habría que buscar la forma, pero si está la ley, o se modifica la ley, o se cumple. Y además, la otra cosa que son trabajadores. Y que muchas veces uno dice, bueno, está bien, 4 años, 5 años jefe residente, no es lo mismo. Sí, sí, pero cuando llega al final de la vida, 4 o 5 años puede ser la diferencia en lo que tiene que seguir trabajando para jubilarse porque no tiene aportes jubilatorios. Claro. Entonces, me parece que eso es una cosa que los derechos de los trabajadores son trabajadores de guardapolvo blanco, que además tienen que esforzarse mucho. De manera que eso también hay que reconocerlo con el elemento que usamos en Occidente, que es la plata actual y futura.
Sí, hay un tema que es la confusión de que el residente es un becario, y yo creo que no tiene nada que ver, porque el becario es un investigador, que puede tener un investigador para hacer algo específicamente por un año, para eso tiene un presupuesto que está destinado al proyecto, no está destinado a la persona, sino al proyecto. Distinto es la residencia, que son 4 años, como vos decís, yo que soy presidente, o soy instructor de residente, que es una situación laboral completamente diferente, ¿no, Raúl? Exactamente, yo creo que la solución se zanjaría incorporando la residencia a la actividad de grado, de grado obligatoria, así que forme parte del currículum. A lo mejor no tan larga, a lo mejor no por especialidad. Yo tengo la fantasía de que lo que uno aprende en contacto con el paciente, tenga lo que lo tuviera. No interesa que uno quiera ser cirujano por consiguiente, si no tiene apendicitis, no me interesa. Porque el relato, el vínculo, la operación la hace un cirujano. Pero el médico que está rotando tiene que saber qué hacer con el dolor, qué hacer con la fiebre por la flebitis, qué hacer con la familia que pregunta si realmente era un apendicitis o era otra. Es decir, hay toda una cantidad de cosas que se aprenden en la práctica independientemente de la materia. Por eso yo pondría cuatro grandes clínicas, ubicaría a todos los alumnos que están en la parte final del internado, llamado internado rotatorio, y por sorteo al azar, con la posibilidad de que haya intercambios, el 25% de obstetricia y ginecología, el 25% de cirugía, repartirlos en las cuatro grandes especialidades. Y me parece que el hecho de estar con pacientes y con familiares de pacientes y con las limitaciones económicas y sociales, las restricciones ideológicas, todo eso forma un concepto de médico que por ahora no lo estamos dando. Hay alguna Eso. cierta línea, Raúl, que están planteando y es que se reconozcan algunas competencias aprendidas durante el grado, o sea, que haya más vínculo entre el grado y el posgrado, en el sentido de que algunas competencias puedan ser, que sean, por supuesto, evaluadas y aprobadas, que puedan ser compartidas. ¿Vos cómo ves eso? Vos que tenés tanta experiencia universitaria, ¿cómo ves esta posibilidad de que alguna competencia de las que hacen el grado puedan ser reconocidas para la residencia cuando se hace después de recibido? Bueno, para mí la situación ideal es que la residencia forme parte del currículum, Claro. que sea un continuo. Ahora, si uno tuviera que opinar ahora, yo diría que un alumno no está capacitado ni para hacer un intramuscular. Los Claro. alumnos no saben sacar sangre, no saben poner intramusculares, no saben tomar la presión, porque nunca la hicieron por sí. ¿Sí? Vieron cómo se hace, lo hace el enfermero, lo hace pero en la práctica el alumno no lo hace. De manera que los créditos que uno puede darle para el internado rotatorio sería que aprendió la teoría y que el internado le da la residencia o preresidencia, como la quieran llamar, o internado rotatorio hábil, le daría la ocasión de poder practicar lo que aprendió teóricamente. Y vos que tenés tanta experiencia universitaria, ¿cómo ves este tema de las universidades en cuanto a cortar la carrera de medicina y promover, digamos, la residencia poscarrera, digamos, reemplazando al programa final obligatorio con una residencia completa y darle la matrícula cuando termine la residencia? Bueno, eso es una ilusión. Que yo sepa, ninguna privada hace eso, porque las privadas lo que hacen es cumplir estrictamente lo que dice el Consejo de Rectores, y de eso no hay nada concreto, de manera que sería una propuesta, una ilusión, un deseo. Yo creo que las privadas podrían, porque como las privadas manejan microunidades comparado con nosotros, con la UBA, podrían tener un dispositivo de esa naturaleza, y de hecho, en las dos o tres que yo conozco por haber estado, por haberlas visto desde adentro, el internado rotatorio se hace muy bien, porque son pocos alumnos. Esa es la clave del asunto. Son pocos alumnos, muy motivados, muy seleccionados, y además con docentes que les hacen caso, así que los que están rotando por cirugía, no es que les cuentan en un Ateneo, sino que se cambian y ayudan, tienen los separadores en la operación. Es decir, tienen una vivencia personal siendo alumnos. En cambio, la UBA sería imposible, impensable, por el número. Y además por la exigencia con la que llegan al internado rotatorio. Son pibes que, yo me acuerdo cuando estaba en la Secretaría Académica, a veces tenía para la reincorporación en el hall 400 alumnos. 400. Yo me asomaba y los 400 bramaban. Yo, en ese momento, si hubiera podido, le daba el título de médico a cada uno y que se fueran, porque no sabía qué hacer con ellos. Pero era la presión de la barbarie en contra del esfuerzo, de la cosa, del reconocimiento de que el esfuerzo vale y el no esfuerzo tiene que ser, no digo castigado, pero tiene que tener alguna compensación. Ahora, dentro del razonamiento procesal, que empezamos en el seno de la madre, llegamos al tema de que, mal o bien, la residencia
la mala, aún la peor residencia es mejor que la no residencia. Yo siempre repito, pido disculpas si alguien me lo escuchó, que es mejor mala madre que no madre. Y una residencia, aunque haga macanas y demás, el hecho de estar contactando con el paciente, el hecho de darle una medicación, volver al día siguiente y ver que el pobre paciente sigue con fiebre, o que el paciente no mejoró su dolor con el tratamiento que se le dio, a uno le forja la mente, lo hace reflexionar, lo hace buscar soluciones, y eso es un aprendizaje. Entonces, la residencia debe mantenerse con todos los ajustes, pero es el mejor dispositivo que hay hasta ahora para la formación del pregrado del posgrado inmediato. Sí, además a mí me parece que hay alguna cosa que, por ejemplo, con esta nueva resolución de especialidades que existen, las especialidades básicas, postbásicas, las especialidades dependientes y las capacitaciones especializadas, hoy hay cierta posibilidad de manejarse en ese sentido con algunas formaciones más cortas. Por ejemplo, todas las que son capacitaciones especializadas son equivalentes a lo que en Estados Unidos se llama fellow, ¿no? Claro. Cuando uno hace un fellow en Estados Unidos, termina su especialidad, por ejemplo, uno puede hacer cirugía y después tiene que hacer cirugía de trauma y emergencia, y cirugía de trauma y emergencia son 2 años. Que incluyen todas las materias, se supone que ya es un cirujano claro, que necesita solamente. Y a mí me parece que esto daría, digamos, la posibilidad de hacer también formaciones más cortas, claro, y no toda la residencia de la misma extensión. No sé qué te parece. Exactamente, yo creo que hay que aconsejar a los, por ejemplo, a los biólogos celulares, que la materia es inicial, que en realidad son 4 materias, ¿no? Histología, biología celular, genética, embriología. No es necesario que el muchacho sepa todos los mediadores que hacen que del uronefro se transforme el riñón o el riñón poliquístico. Tengo una clase que me dieron que realmente da miedo, porque si uno tuviera que aprender eso no se recibe ni... No de médico, no pasa segundo año. Entonces eso habría que abonarlo un poco, y me parece que es más que razonable, ¿no? Eso seguro. Pero habría que pensar que eso se va a complementar después en la etapa de residencia o de internado rotatorio, lo que fuera, porque un médico, nadie podría ni imaginar en el momento más loco que sabe todo lo que se encuentra. Uno abre la puerta y viene un enfermo con una enfermedad rarísima y que uno puede desplumarle en la medida que piensa, que hace hipótesis, consulta, lee, pero no sabe todas las materias a priori, ¿no? Así que me parece que eso es bastante elemental, ¿no? Ahora, le quiero decir algo que me llenó de alegría. Estuve buscando información para ver cómo estaba la residencia, porque yo hace unos cuantos años que no estoy, ¿no? Y me llenó de satisfacción saber que el servicio de garganta del Hospital de Clínicas, hasta hace unos años, hasta lo que yo sabía, los que deciden hacer otorrinolaringología se anotaban y empezaban en otorrinolaringología directamente. Y ahora tienen 6 meses de cirugía general. Hábito quirúrgico, así son tipos que van a después hacer una traqueotomía, o que van a hacer una amigdalectomía, o que van a tapar una hemorragia nasal, y tienen que tener algún tipo. Entonces me parece que eso es un paso hacia la lógica. Sí, ahora hay otra materia que no tiene ese prolegómeno, ¿no? Pero en otorrino así era, ¿no? Es que uno tiene que ir pensando, digamos, si en realidad para hacer algunas especialidades quirúrgicas no debiera tener residencia completa de cirugía general y después hacer lo que se llama la especialidad dependiente. Por ejemplo, yo creo que urología debería ser una especialidad dependiente de la cirugía general, lo mismo que ginecología. ¿Por qué? Claro. Porque tanto los ginecólogos como los urólogos operan pacientes, y no es que operan solamente la parte urológica, porque cuando operan la parte urológica pueden tener otro tipo de complicaciones quirúrgicas que a veces están limitados porque no se les enseñaron. Yo creo que esto es un cambio importante, porque hay que compatibilizar a las sociedades científicas con la, digamos, con las residencias, para que la residencia sea útil al paciente, no que sea útil al especialista. Exactamente, ese es el objetivo. Ahora, debo decirte que también eso lo estuve averiguando con un amigo ginecólogo, porque a mí me intrigaba saber cómo hacen para adquirir un pibe que se acaba de recibir el hábito quirúrgico. ¿Cómo aprende a ligar, a parar una hemorragia, a poner una pinza, a abrir una cavidad? Qué sé yo. Pero dijo, no, mira, eso se aprende en la práctica, no tienen un curso. En el Policlínico San Martín, concretamente. Y hace muchos años, cuando estaba mi amigo de jefe. Aprenden en la práctica. Y digo, pero ¿y después cómo hacen? ¿Una pexia? ¿Un tratamiento de la incontinencia? Y dice, no, dice, la mayoría de los ginecólogos no operan.
se dedican al tracto inferior, se dedican al HPV, se dedican a esas cosas. Bueno, fíjate, esto que decís, que está pasando con los oftalmólogos. Hablando con Roberto Borrone, él me decía que cada vez más hay oftalmólogos clínicos, por así decirte. Oftalmólogos claro. Que no hacen cirugía. Claro, exactamente. Entonces, vos vas a los centros oftalmológicos, y está el que se dedica a nervio óptico, el que se dedica a retina, el que se dedica sí, a... tranquilo, tranquilo. Y alguno de ellos opera. Sí, pero no es que uno la ve a oftalmología dentro del ciclo quirúrgico. No, la mayoría no opera. La mayoría. Sí, sí, ahora, sí. Para terminar y para abrir el último absceso que puede estar fluctuando, la pregunta es si hacen falta más médicos en Argentina. Porque habría que, realmente, si hiciera falta más médicos, habría que aprontar la formación y tratar de cubrir los vacíos, porque el nivel de la salud sabemos que en algunos lugares es crítico. Y en eso tengo algunos números también, ¿no? La cantidad de médicos que hay en Argentina es suficiente. Se parece mucho a la de los países llamados superdesarrollados. 188.000 médicos, según el último dato. Si quieren, leo, 182.189. Claro. El número de médicos matriculados, ¿no? Eso es 3.9, ¿no? Con un crecimiento del 5% respecto a las cifras del 16. Estas son del 19. Así que son cifras crecientes. Pero hay 238.000 enfermeras. Claro, bueno, ese es el otro problema también. Claro. Ahora, por suerte, la carrera de enfermería ha sido jerarquizada, para mi gusto en exceso, porque le crea una dificultad para muchas chicas que no terminan la carrera, pero bueno, le da jerarquía, y hay muchísimas más postulantes en la carrera. Yo he visto en alguna universidad privada en la que me ha tocado trabajar, y la carrera de enfermería es muy considerada, y las enfermeras tienen un nivel académico universitario. Sí, sí. A veces alguna enfermera me hablaba a mí de filosofía, por ejemplo, y yo tragaba saliva, porque en realidad la chica me estaba pasando por encima, pero... ¿no? Así que realmente es muy buena la formación, en algunas donde yo tuve ocasión de estar, ¿no? Pero el problema es la cantidad de médicos, la proporción de médicos con respecto al número de habitantes. Entonces, cada 10.000 habitantes, nosotros tenemos alrededor de 39 facultativos, ¿no? Sí. Y en Alemania hay 43, en España hay 40, Estados Unidos 26, Reino Unido 58. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué? Si la proporción es bastante parecida a los países que tienen la cosa más o menos resuelta. Y bueno, la explicación es muy obvia, porque no es un problema de números, sino es un problema de distribución. No es lo mismo que yo me coma dos pizzas y me tome un balón de cerveza y otro tipo coma dos miguitas. Entonces, los números son así. Los números son elocuentes. Mientras la Ciudad de Buenos Aires tiene 164 médicos cada 10.000, 164 cada 10.000, la Provincia de Buenos Aires cuenta con 27 cada 10.000, Córdoba 43, Santa Fe 45, Mendoza 35 y Tucumán 33. Estos números no son casuales. Son centros que tienen una universidad pegadita. Claro. Tucumán, Córdoba, Santa Fe. En cambio, otras provincias se encuentran en las antípodas, como por ejemplo Formosa tiene 19 médicos cada 10.000, Misiones tiene 18 y Santiago del Estero tiene 17. Es decir, claro, que el problema es de distribución. Ahora, ¿los médicos son malignos como para no ir a esos lugares que no necesitan? No. Los médicos son profesionales que tienen esposa, tienen chicos, los nenes, hay que comprarles zapatitos, hay que mandarlos a la escuela, hay que comprarles la mochila. Entonces, bueno, vos sabés, Raúl, que una de las propuestas que nosotros venimos haciendo es cómo debería ser el sueldo del profesional de salud, ¿no? Y el sueldo debería incluir, digamos, porque el problema de actualizarle por la inflación, vos sabés que de tiro corto, porque le aumentás por la inflación y sigue siendo tan pobre como antes, digamos. Seguro, sí, sí. Pero no, además no es problema, perdóname, no es problema de sueldo solamente. Claro. Es problema de realización profesional. Obviamente, pero fíjate esta cosa, ¿no? Si uno dentro del sueldo pusiera el tema de la formación profesional como un lucro cesante reconocido por el tercer pagador y con los tiempos necesarios por año, digamos, para que lo pueda hacer, incluso a veces con algún subsidio por el tercer pagador, que no tiene que ser todo, sino una pequeña parte. A eso agregarle lo que se llaman las especialidades críticas, hoy especialidad crítica. Cuando uno habla de especialidad crítica, parece que solo cuidados intensivos, anestesia. La especialidad crítica puede ser medicina general. Claro. La que está críticamente complicada para que no haya donde tiene que estar.
Y otra cosa interesante que hay que tener en cuenta también es el trabajo en lugares austeros. Como vos decís, a vos te mandan a un lugar austero y sos un paria, primero, Ah, porque bueno. cobrás lo mismo o menos que en otro lado y no tenés el sustento, cosa que hoy se puede hacer fácilmente con la tecnología. ¿No? Bueno, hay un ejemplo que yo cito siempre, el ejemplo de lo que pasó cuando yo era chico, bah, cuando yo era, ya había terminado la residencia y estaba buscando lugares, qué sé yo, un grupo de médicos distinguidísimo del Hospital de Niños resolvieron ya crear un servicio de pediatría en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Sí. La cabeza de ese grupo era, lo puedo citar porque realmente fue un excelente médico, el doctor Dalbó, con su esposa y un grupo de médicos de niños que con un deseo de ser los exploradores de un terreno deshabitado, pero que tenía gran futuro, dejaron todo. Dalbó había sido jefe de residente del niño en una época en la que era dificilísimo y dejó todos sus lauros en Buenos Aires y se fue a Comodoro Rivadavia. Sí, Volvieron sí. corridos con la policía y la gendarmería, con deuda por todos lados. Vinieron a Buenos Aires y los compañeros de ellos, no tan brillantes, los miraban con mucho afecto, pero la inserción laboral no la tuvieron. No, claro, Entonces, obviamente. Esto tiene porque, que ser un bueno, sistema, ¿no? la inestabilidad de los gobiernos, es decir, uno aprende a no creerle ni a su madre. Es decir, realmente cuando uno le dice, bueno, mira, tenés que ir a Chilecito y poner ahí un centro de que, pará, centro de que yo acá estoy trabajando en la clínica no sé cuánto, hago tal auxilio, y tengo un consultorio donde veo a los enfermos de una obra social buena. Y me la rebusco y es Sí, así sí. como Buenos Aires tiene el número de. Y además hago un curso en la facultad de vez en cuando, soy docente. En cambio, el pobre tipo en Chilecito es un paria del destino. Y por ahí cambia la política y dice, no, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Qué le estamos pagando? No, no, ¿cómo le vamos a pagar más al pibe ese que a mí? Que al Sí. intendente, que a... Y se Bueno, acabó Raúl, todo. nos queda un minuto que es para vos, ¿no? Primero te agradecemos muy especialmente que hayas venido, la verdad que es muy importante todas tus opiniones porque son muy medulosas y sobre todo con mucho conocimiento. En un minuto, ¿cómo resolverías el tema? ¿Y cuál sería la línea para empezar a trabajar con respecto a las universidades? Yo creo que está dicho, la mejor solución sería incorporar ese año de internado rotatorio a la formación real del médico que va a salir a trabajar, que sería una pre-residencia, una mini residencia o algo por el estilo. Para atrás, acortar un poco la carrera, porque no se puede hacer 7 años para empezar a practicar. Habría que acortarlo un poco, podarlo un poco, saber que todo no se puede saber y que siempre hay tiempo para buscar adelante. Y que la residencia en algún momento, en lugares jerarquizados, con características adecuadas de nivel académico y supervisión, como se dijo en la reunión pasada, sean obligatorias para todos los médicos, todos los estudiantes que ya son médicos. Eso creo que en un minuto es mi idea. Cuando uno tiene que hablar en un minuto, dice lo esencial. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. La verdad que fue excelente tu participación. Ya sabemos toda la formación profesional que tenés. Así que bueno, tenés este espacio abierto. Nos podemos seguir reuniendo periódicamente porque me parece que este tema es un tema para discutir no solamente ahora, sino en los próximos años. Así que te agradecemos muy especialmente y nos vemos en la próxima. Un Y abrazo. agradecido soy yo. Un abrazo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Eco Noticias.